Y hacer matemática tiene, hay diferentes modos de hacer matemática. Lo que siempre hay que tener en la mira es que tenemos que plantear problemas que sean desafiantes. Tenemos que hacer que los alumnos se involucren, se hagan cargo del problema, como decía ayer Esther, se sientan capaces de hacer el problema. Tenemos que buscar problemas que los lleven a anticipar, a conjeturar, momentos en los que puedan probar, porque de eso se trata la actividad matemática. Siempre tenemos en la mira eso. Y para eso hay diferentes modos de hacerlo. Cuando aparecieron las computadoras, empezaron a aparecer por una parte en la cultura y después con el programa Conectar Igualdad, que los docentes recibían los chicos con las computadoras. Sí, sobre todo en Argentina, ¿no? Sobre todo en Argentina. Igual, digo, había antecedentes en Francia, ¿no? En Francia, en muchos países del mundo, en Estados Unidos. Bueno, teníamos como un reclamo de los docentes de ver qué hacemos. Nosotros también nos preguntamos qué hacer. Ahora que tenemos las computadoras en la escuela, cómo pensar la enseñanza. Y entonces, es como que nuestros últimos estudios han ido en ese sentido, ¿no? En estudiar qué hacer con las computadoras para enseñar matemáticas. Hicimos un proyecto para enseñar matemática usando TICs. Hay algo que se necesita como de partida, lo que Shevalar llama las condiciones de viabilidad. Eso significa, y ustedes lo viven mejor que nosotros, que tenemos que tener a disposición computadoras, que la enseñanza va a cambiar si trasladamos los chicos a una sala donde las computadoras están todas puestas así de frente como ustedes ahora con nosotros, o si están puestas en círculo, si tenemos netbooks y las usamos, si vamos a usar el teléfono celular. Todos estos aparatos, lo que sería el hardware, ¿no? Todos estos están ahí y tenemos que tener la disponibilidad de estas cuestiones en la escuela para poder pensar la enseñanza, ¿sí? Y entonces, si tenemos estas condiciones de viabilidad resueltas, hay una cuestión muy, un desafío para el docente, que es organizar una clase de matemática en estas condiciones, ¿no? Eso que Lucru llama la orquestación instrumental, ¿no? Que está a cargo del docente. La llama orquestación instrumental porque hace referencia a una orquesta, y en una orquesta es tan importante el director como los ejecutantes como los instrumentos, ¿no? Tener buenos instrumentos que suenen en el momento que corresponde. Esto son como las condiciones, no sé, como de base para pensar la enseñanza de la matemática usando TICs. Pero sí. También lo que hace la orquestación instrumental es cómo están dispuestas o cómo pueden estar dispuestas esas computadoras, si son netbooks, si son computadoras más grandes como las que tenemos acá, si van a estar dispuestas en semicírculo, si los van a tener los chicos cada uno, van a trabajar en parejas, van si a tenemos cañón para hacer las proyecciones de, o sea, lo que los chicos producen. De todo eso habla la orquestación instrumental, que uno supuestamente, o lo que nosotros pensamos o lo que dice esto de Luctrush, es el desafío previo a trabajar directamente en la clase. Todo lo que tenemos que pensar el docente previo a llevar o a encarar una clase con TIC, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué recursos, en este caso tecnológicos, vamos a contar? Si vamos a tener un software ya diseñado previamente, nosotros ahí pasábamos antes que hay algunos software que comenzaron con esta introducción, como el Derive, el MATCAD, el mismo software del Excel, por ejemplo, que muchas veces se utilizaron en ámbitos educativos, pero que no fueron creados específicamente para la enseñanza, en este caso, de la matemática. Y entonces fueron pensados como herramientas para agilizar el cálculo, para agilizar las técnicas, ¿no? Para resolver las técnicas. No son neutros igual, ¿no? No son neutros. Porque en la escuela, la calculadora,
en general fue usada para agilizar el cálculo. También se puede enseñar para pensar, pero no vamos a entrar en esa, en ese campo. Y otra cuestión que también es importante es que es decidir el software, ¿no? Que es lo que decía Rosa recién. No sé cómo vamos. La elección del software. Esto de que hay software que han sido pensados específicamente para la enseñanza de la matemática. Y también hay otros que pueden ser usados y que de hecho los docentes todos los usan, que no han sido pensados para la enseñanza, pero que bueno, también son herramientas que para el cálculo, para la enseñanza. Y acá una cuestión interesante que aparece es que en general los software que no han sido pensados tan para la enseñanza son software que resuelven el tema, resuelven las técnicas. Por eso, digamos, la enseñanza se ve tan afectada porque las técnicas ahora las resuelven los software, ¿no? No sé, hay un software, el Photomat, que uno le saca foto a una ecuación y la resuelve todo por paso. De modo que eso afecta a la enseñanza en el sentido de que es mucho más importante enseñar la razón de ser de esa técnica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay de conocimiento matemático detrás de esa técnica? Que enseñar la técnica en sí, la enseñanza de las técnicas en sí mismas, pero se han visto afectadas por esto. Hay que enseñar el por qué, ¿no? Y me viene a la mente siempre la enseñanza de la división, que es una cosa tan polémica en la escuela primaria, que los padres no quieren que enseñemos ese procedimiento largo, y en realidad ese procedimiento largo lo que enseña es todo el contenido matemático que hay dentro, ¿sí? Que después se abrevia. Y que en algún punto se toca con la programación, ¿no? O sea, digo, yo cuando Paenza decía que había que enseñar a programar, tenía mis reparos, pero no sé, lo dudo ahora, si no habría que enseñar a programar en la escuela. Bien, vuelvo a esta cuestión del software. Los software que conocemos para la enseñanza, que nosotros conocemos y hemos trabajado, son el Cabri en principio y luego el GeoGebra. Y bueno, claro, lo que en primer lugar se pide del software y de las herramientas de cómputo es que sean instrumentos pedagógicos. Deben permitir aprender mejor el contenido y lo que se hace con ellos. Y entonces lo que ella reflexiona, ya en 2013, es que se le pide al software que haga cosas de matemática o contenidos matemáticos que no estuvieron desarrollados y preparados para incorporar esos cómputos, esas herramientas de cómputo. Entonces nosotros por ahí le pedimos cosas al software que no están en la misma línea del desarrollo matemático en cuestión que tiene ese trasfondo de ese contenido. Nosotros estamos esperando mucho del software. Y también hay una expectativa social de que introducimos la computadora y cambiamos la enseñanza. Y eso no es así, sabemos que no es así. ¿Sí? Detrás, debajo del software, hay un modelo matemático. Hay una concepción de los conocimientos matemáticos que llevaron al programador o al que diseñó el programa a armar ese software, ¿no? Y eso también es una cuestión que por supuesto afecta a la enseñanza, afecta al conocimiento matemático, ¿sí? ¿Qué tipo de matemática permite hacer o está debajo de todas esas instrucciones que nos parecen inocuas? Es decir, sí. Los desafíos para el docente nosotros lo tomamos como en dos instancias. Uno podría ser antes de lanzarse a la pileta en el aula, ¿sí? O sea, las condiciones de viabilidad que nos hablaba Chevalar, la orquestación instrumental de la que hablaba Luctrush, la elección del software, todo eso previo a encarar en como si fuéramos nosotros a sentarnos a conversar y a trabajar y a hacer matemática con ustedes. Bueno, una vez que estamos, que ya lo tenemos todo eso decidido en la clase, bueno, la selección de problemas. Y son problemas, digamos, los problemas que teniendo en cuenta que tienen que ser problemas para que los alumnos modelicen. Puede ser en situaciones más vinculadas a la vida real. También problemas que son de adentro de la matemática, ¿sí? O también problemas de la historia de la matemática, como les vamos a contar después. Es decir, hay problemas, lo importante es que esos problemas signifiquen siempre un desafío que
que motiven a los alumnos a resolverlos. Hay una cuestión de los del uso de las tecnologías que también hay que tener en cuenta, y es que nuestros alumnos casi nacieron con las computadoras, ¿no? Y ni digo los que vendrán. De las experiencias que nosotros tenemos de trabajo con estudiantes, hay como una cosa, si uno les da el software y los chicos empiezan a explorar, le tienen mucho menos miedo que nosotros, van explorando, buscando, a ver qué. Hay que estar muy atento, muy alerta, no tener miedo a llevarse, a ver un problema, esto que este comando que usó sirve, no sirve. Digo, eso también son las cuestiones que provocan, ¿no? Y o las distintas formas que tiene un software para caracterizar, qué sé yo, una circunferencia, por ejemplo. Claro. ¿Por qué tiene tantas? Uno se podría preguntar, ¿son necesarias tantas formas para construir una circunferencia? ¿En qué momento? ¿Los dejamos libremente al alumno a explorar todos esos elementos? ¿Cuándo todas esas herramientas, cuándo las va a necesitar? ¿Qué tipo de problemas son los más generales, sobre todo para los primeros pasos en el trabajo con el software, son los más adecuados para trabajar algunas herramientas de construcción, ¿no? Todo eso nos va apareciendo. Yo creo que siempre digo, hay uno que es este segmento definido por un punto y una distancia. Entonces, los que vienen acostumbrados al trabajo con lápiz y papel, les parece que eso es un único segmento. Porque voy a tener un punto origen, lo que llamamos punto origen, marcamos una distancia como si midiéramos una regla, ¿sí? Y es ese segmento estático ahí en la hoja de papel. Pero cuando nosotros eso que nos parece nuestra idea lo tenemos en un software, eso no es un único segmento. Son infinitos segmentos, todos con un mismo punto origen y con el extremo que tienen a su distancia de la cantidad de medida que tenemos. Entonces, a eso, esa es una de las tantas otras que llamamos un objeto geoglobal. Porque no es el segmento que nosotros tenemos en mente de cómo hacíamos con lápiz y papel, ¿sí? Entonces, a eso nosotros decimos de estudiar y la elección del software. Al igual que si trabajáramos con lápiz y papel, tenemos que organizar las interacciones entre los estudiantes, las interacciones de los estudiantes con el profesor y las interacciones de los estudiantes con el software, que viene a ser ahora el medio en el cual con el cual los alumnos interactúan, ¿no? ¿Qué es la carpeta ahora? ¿Es una carpeta de archivo? ¿Qué relación con la tradicional, en la que escriben? Como también lo que conocemos como la institucionalización, como poner en común lo que hemos aprendido, qué es esto que hemos aprendido, que también tiene su modificación. Bueno, ahora lo que supuestamente se tendría que trabajar con la incursión de toda la tecnología es qué nuevos discursos teóricos están sustentados de estas técnicas instrumentadas. Cuando uno aplica para resolver un problema directamente el software y no va con lápiz y papel. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿qué nuevo discurso tenemos que nosotros armar o qué nuevo discurso vamos a aceptar en esta comunidad para caracterizar a esos objetos que son construidos con un software? Digo, esto requiere mucho, requiere estudio, que armar grupos de estudios y discutir y empezar a probar y empezar a hacer, como todas las formas nuevas de hacer matemática, porque los docentes no fuimos formados en esta, ninguno hicimos en nuestra formación poca práctica de conjeturar, de probar, de resolver problemas. Rosa ahora les va a mostrar cómo a partir de un problema de la historia de la matemática, ese mismo problema que fue evolucionando en la historia de la matemática, tiene su evolución ahora usando GeoGebra. A mí me gusta esta idea de que la escuela está para que los estudiantes conozcan las obras construidas por el hombre, que no las van a aprender en otros lados, menos la matemática. Uno de los problemas, por ejemplo este, que está trabajado por Apolonio, sí, en el libro 2 de los lugares planos, que trata sobre lugares geométricos, es puntos cuya suma entre los cuadrados de las distancias a dos puntos fijos es constante.
Este trabajo de Apolonio no se conoce de primera mano, por así decirlo. Este es uno de los libros que toma Fermat cuando comienza el trabajo de la geometría analítica, de pensar la geometría analítica como una generalización de problemas geométricos. Es el primer trabajo que empieza a desglosar y a mirar como un proceso de generalización. Esto nos hace acordar también que el software permite, sobre todo un software de tipo dinámico, permite generar esos procesos o empezar a trabajar esos procesos de generalización. Este problema se puede encontrar en muchos libros de geometría analítica, es básico, y si uno lo resuelve con las técnicas propias de la geometría analítica, no dice mucho más, porque son técnicas fáciles. En cambio, si nosotros utilizamos para este problema la resolución con un software, nos genera más preguntas. ¿Por qué? Porque hay detrás de esto que ya, o con un encare de tipo geométrico, hay que nosotros podemos preguntarnos, bueno, ya al decir que la suma entre los cuadrados, puede haber un triángulo rectángulo, ¿qué pasa con la hipotenusa? ¿Sí? Si esa distancia fija es la hipotenusa, o puede ser otros dos puntos fijos que no pertenezcan a ese triángulo que forman las dos distancias entre los cuales se tienen que sumar. Y ese es un poco el trabajo que va haciendo el software, alejado un poco de este enunciado tan estático, por así decirlo. Hay un enunciado, distintas formas, pero la resolución que se hace con el software permite encarar todos estos enunciados diferentes y aunarlos en un criterio. En los libros hay otros, porque como en los libros toman, cuando se desarrollan estos problemas de geometría básica, el círculo de Apolonio está demostrado por propiedades de bisectrices, que uno dice, ¿por qué se les ocurría tomar esta formación y trabajar con las bisectrices? Bueno, porque justamente las bisectrices son las que van a tener la misma relación de razón de distancias a dos puntos fijos. Pero uno lo ve, es esto. O sea, todos los enunciados anteriores se sintetizan en esta figura. Todos, para todos es la misma. ¿Sí? Y además esta tiene la particularidad que genera, porque estas son las bisectrices, perdón, las que están en verde, son las bisectrices, y generan una familia de triángulos que aportan a este que se llama el círculo Apolonio, que es el que está marcado en rojo, en un color más. Un poco como la historia ayuda a ver un mismo problema en distintas épocas, con distintos aportes, y el software los permite reunir a todos e incorporar algunas propiedades más. O ver quizás, porque esto estaba en los libros de texto, lo encontramos, el lugar geométrico de Tales por un lado, todas las propiedades de las bisectrices por el otro. Bueno, es como que el software nos permite reunir las propiedades, y por eso nosotros pensamos que también ese es un desafío para el docente, de reunir propiedades y trabajar problemas que sean más inclusivos en cuanto al tratamiento de los contenidos matemáticos. Queremos leerles una frase de Santaló. Y dice así: a los profesores de matemática nos corresponde seleccionar entre toda la matemática existente, la clásica y la moderna, aquella que pueda ser útil a los educandos en cada uno de los distintos niveles de la educación. Para la selección hay que tener en cuenta que la matemática tiene un valor formativo que ayuda a estructurar todo el pensamiento y a agilizar el razonamiento deductivo, pero que también es una herramienta que sirve para el accionar diario y para muchas tareas específicas de casi todas las actividades laborales. Es decir, como ya dijimos antes, en otras palabras, la enseñanza de la matemática debe ser un constante equilibrio entre la matemática formativa y la matemática informativa. La primera más estable y la segunda muy variable con el tiempo y aún con el lugar y la finalidad perseguida por los alumnos. Hay que formar, pero al mismo tiempo informar de las cosas útiles adecuadas a las necesidades de cada día y de cada profesión. Por otra parte, cada aspecto informativo tiene un sustrato formativo, de manera que la regla puede ser formar informando o informar formando. Me parece que es un texto que reúne todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta los profesores de matemática en esta tarea que no es nada fácil. Dice bien de las diferentes situaciones y diferentes modalidades y diferentes trabajos
que tienen que hacer los docentes, que son distintos según la institución a la que pertenecen, el lugar en el que están, las herramientas con las que cuentan. Es como el desafío de los docentes. Los docentes tienen que tener espacios para estudiar. Y que la verdad que sabemos todos que las condiciones de trabajo de los docentes no están dadas para que los docentes tengan espacio. Sabemos también que hay muchos docentes que aprovechan los pocos resquicios que deja el sistema y trabajan y son responsables y estudian y tratan de estudiar. Digamos, trabajamos mucho con los docentes y vemos que los obstáculos son que el aula de informática es del informático, que entonces que hay que pedir turno, que hay que hacer toda una ingeniería y un desequilibrio, que el secretario no puede cambiar los horarios para que el profesor de educación física esté junto con el de matemática. Es decir, es un sistema que tiene muchas restricciones para pensar la enseñanza de otro modo. Ojalá algún día esas cosas cambien. Mientras tanto, bueno, seguimos resistiendo en los espacios que nos deja el sistema educativo.